Continuando con más información deportiva, el Deporte Ciencia de Tuluá tendrá participación en los Juegos Departamentales en la fase departamental. Los ajedrecistas esperan obtener cupo para la fase nacional. La participación de los deportistas en estos Juegos iniciará este martes 30 de agosto. El monitor Robinson Vargas dio a conocer que se perdieron varios cupos por la no inscripción de los ajedrecistas. Es de notar de que se perdieron muchos cupos por Tuluá, por falta de la competencia que hubo en parte de los colegios. Hubieron colegios como San Juan de la Loma que estaban inscritos y no vinieron, y hubieron otros colegios que se inscribieron y no pudieron asistir. La verdad es que insistieron muy pocos, entonces por ese motivo se perdieron muchos cupos en la fase departamental. Pero igual se participó con los deportistas que vienen entrenando constantemente aquí en el Club de Ajedrez. Con ellos se participará en esta fase departamental, que es muy importante para nosotros y para los deportistas, porque también obtienen título a nivel nacional, si clasifican y ellos se sienten motivados por este torneo. El municipio de Tuluá tendrá la representación de solo 10 deportistas pertenecientes a diferentes instituciones educativas de la ciudad. Tan solo hay inscritos por el momento y que estaban inscritos en la plataforma, que ese es nuestro gran dilema. Habían deportistas que habían ganado, pero que no estaban inscritos en la plataforma, entonces automáticamente no pueden participar en la fase final departamental. Por Tuluá hay en total 10 deportistas, pero se perdieron muchos más, entonces pues esperamos que para el año que viene, para el próximo, la representación de los colegios sea mejor y que podamos participar con todos los cupos que Tuluá obtiene. A pesar de los pocos ajedrecistas en esta competencia, hay posibilidades de obtener un cupo a la fase nacional. Bueno, son diferentes categorías, tenemos chances en las categorías novatos, en donde hay unos niños que vienen entrenando constantemente y tenemos muy buenas posibilidades. En las otras categorías es un poco más complicado porque se enfrentan deportistas que son reconocidos a nivel nacional, pero igual tenemos opciones. Los ajedrecistas tulueños tendrán que enfrentar a deportistas de otras ciudades del departamento en diferentes categorías y con la ilusión de pasar a la fase nacional de los Juegos Supérate Intercolegiados 2016.